Ámbito educativo. Autoridades de San Juan de la Maguana iniciaron una serie de simulacros en la escuela de la zona para que sepan qué hacer ante la ocurrencia de un terremoto. Según las autoridades, con dicha iniciativa se busca que los estudiantes estén preparados y tengan el conocimiento necesario de cómo actuar ante la presencia de un sismo, la ocurrencia de un sismo. Lo que se busca es que el niño sepa cómo sobrevivir a un terremoto, cómo prevenir y cómo salir del centro educativo, que se debe primero salir tranquilo, en calma, cuidándose la cabeza y además donde esté en sitio claro, donde no haya árbol, donde no haya poste de luz, donde le pueda caer encima. Es una prioridad del ministerio que tengamos escuela segura y niños en espacio seguro. Por eso entonces lo estamos educando. Para sensibilizar a los profesores y a los estudiantes de que el lugar más seguro es el lugar abierto como este que vinimos, y ya ustedes vieron las muestras como los estudiantes todos pudieron salir al llamado de la sirena de los bomberos. El simulacro se llevó a cabo este lunes en la Escuela Francisco de Rosario Sánchez y en lo adelante también en otros centros educativos de San Juan de la Maguana.